Muy buenas a todos los guillos, aquí estamos chicos en Roblox con Cristal. Y rápido, vámonos a Fashion Frenzy a ver qué pone. Vamos a dar miedo. Chicos, ya sabéis, reto entre 1500 y 2000 likes. Aunque en los últimos vídeos o alguno de los últimos he visto que flojea un poco. Vale, como siempre digo, no obligo a dar like, pero si de verdad ves el vídeo, porque sé que veis el vídeo, es porque os gusta. Y si os gusta, darle a like, que no cuesta nada, ¿no? ¿Eh, Cristalera? Vamos, no cuesta ni el pestañear. Ni el pestañear de los pestañeos. Pues bueno, vamos a dar miedo. Hombre, damos más miedo con esto, la verdad que... Vale, sí. Pues vamos a dar miedo, va. Ese hombre me está quitando la idea. Me está quitando la idea. Me está quitando la idea. No me gusta lo que me había puesto primero. Me gusta más esto. Porque yo ahora me pongo así y me vengo para acá. Y me voy a poner... Es que las alas estas me las quería poner sí o sí, porque son súper guays, dan mal rollo y están bien para lo que me quiero montar. Vale, chicos, pues seguimos por aquí. Madre mía, ese hombre ya va vestido como yo. Se va a poner las alas. No pasa nada. Vamos a ver si podemos ponernos ahora... Uy, el pelo ese raro. El pelo este raro porque como sobrepasa, ves, siempre cunde ponerte esto. Y en la calle siempre cunde ponerte esto porque mola mucho. Ay, miro la cámara y veo por aquí la placa. Vale, pues bueno, la placa que me gané yo con los suscriptores que apoyan. Los que no apoyan ahí no tienen nada que ver. Porque si no apoyan, no se la han ganado. Vale, creo que voy a hacer una cosa muy peliaguda. ¿Pero mucho? Mucho. Mucho. Es que ese hombre va muy igual que yo. Vale, ese va para el negro, yo voy para el verde. Perfecto. Maravilloso. Me molaría que hubiese un color radioactivo para poder pintarte. ¿Sabes? Rollo verde radioactivo ahí a tope. ¿Qué dices tú? Fua, chaval. O sea, ahí ya la has liado del todo, ¿sabes? Pues eso, me gustaría eso. Me gustaría, estaría súper guay, ¿vale? Me sobran 36 segundos, yo ya estoy. ¿Seguro? El cuerpo sí que lo tengo. ¡Ah! Porque tengo las púas del cuerpo que me sobresalen. Vale, guay, yo también estoy porque si quieres hacer fotos. Sí, pues vente aquí a la zona VIP, vente a todo el medio, ¿vale? Entre pelos y pelos. No, te veo. Ahí. A ver qué tal estamos cada uno, chicos. Y... Hola, chaval, cómo viene la cristalera, no te muevas, ¿eh? Vale. Madre mía, chaval. Ir dejando por los comentarios, chicos, ¿quién va mejor para dar miedo, ¿vale? Sé que va a ganar Cristal, ¿vale? Pero bueno, vamos bien los dos. ¿Podemos pinchar, al jurado? ¡Me pica la naricita! ¡A mí también! ¿Podemos qué? Pinchar al jurado, si no nota puntos. Qué mala gente eres, ¿no? Ah, ¿no? ¿Cómo que no? No, ¿qué va? Ahí va, la primera. ¡Sí! Verás, ¿eh? Mírala, cómo va. ¡Qué te pincho! A ver, la ropa con el lacito ese y la grecilla debajo va una mezcla. Yo te he botado 5 estrellas, es que va muy bien. Eso va muy parecido. La cara esa con la barbita acaba de perder la esencia entera del monigote. 2 estrellas. Era de 4 estrellas. Bueno, o de 3, porque ese pelo, pero esa barbita ya... ¡Ojo, ojo! Con los piojos que pican. Más con ese pelo. ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí vengo yo del rollo ahí. ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué te asusto! Pero es que no te has cambiado la cara de abajo y vas sonriente. Bueno, pues mira, así no se nota. No se nota. Son los 37 segundos que me habían sobrado, ¿sabes? Claro. Venga, vamos allá, pim pam. ¡Uy! ¿Esto qué es? Madre mía, pues va muy bien, ¿eh? Sí. Va muy bien. Uy, quizá le falla un poco el pelo. Y el tono de piel hubiera molado, pero va muy bien. 4 estrellas le doy, ¿eh? ¿No? Sí. Cristal está... No, yo le he dado menos. O sea... Porque, no sé, el pelo no me convencía mucho y eso, pero... Vale, pues no sé qué hace Cristal totiesa porque está... Sí, la veo así. Totiesa. O sea, está tiesísima. Esta sí que va muy bien, 5 estrellas. ¿Sabes? Me giro y la veo. Así. ¿Pero sabes por qué? Sí. ¿Sabes
por qué, porque tengo mocos e intento tirar la cabeza para atrás. Madre mía, qué desagradable, por favor. Me has hecho decirlo. Madre mía, qué desagradable. Podía decir que estoy taponada o algo. Qué desagradable, por favor. Si estuviera taponada, no se me saldrían los mocos. Pero quieres callar ya de decir eso. Qué asquito que la gente la vas a reír. Ay, por favor, de verdad, qué poco acertada, ¿eh? Bueno, es que llevas esa camiseta que sí que no. 3-2, 3-2-2. Ay, por favor. Pues bueno, vamos a ver qué tal. Los que quedan, este hombre va súper lagueado. O sea, se va teleportando. Sí, la verdad que sí. Vale, ya está, no queda ninguno más. Me apongo el cojincito este bien aquí. Oh, qué cómodo. He ganado, he ganado, porque he ganado. Y ahora os hago. Te lo pincho, ¿eh? Muchas gracias, gente, muchas gracias por votarme, por ganar, he votado 14 puntos, 11, 10, uy, los votos, qué poquitos la gente. Cristal 9, Cristal 9, ojo, la cristalera 9 votos solo. Yo te he dado, 5, que conste, No me quieres. En el top general, no, quieres poquitar este top, quieres poner el top general, el de aquí, 119 yo. 139 tengo yo. Sí. Ahí, que no veo. Así. Poneros a los lados. Ahí está, Wellisis, un saludito. Hello. Que por cierto, es comentar una cosa también, chicos. Viene un comentario en un vídeo de Crystal que una persona puso: ah, Wellisis siempre está porque no tiene vida como Crystal, que tampoco tiene vida y no sé qué tal y cual. Os voy a decir una cosa. Joder, todo el medio, macho, no tiene más sitio. Os voy a decir una cosa. Para empezar, Wellisis está porque está atenta, ¿vale? Y no significa que no tenga vida. Y Crystal y yo tampoco significa que no tengamos vida. Y os digo una cosa muy simple. Yo le dije, si contestas a esa persona, vendrá con el comentario ahora de: ¡uy, Crystal, gracias! No pensaba que ibas a contestar. ¡Uy, es mi ilusión jugar contigo y eres la mejor y no sé qué! Y fue clavado lo que pasó. Hay que ser muy rata, y lo digo claramente, hay que ser muy rata para ser así, ¿vale? Porque si Crystal o yo sí que tenemos mucha menos vida por todas las horas que invertimos en YouTube, es por gente para vosotros, para entreteneros, para divertiros, para tener los vídeos justamente para vosotros. Y no para gente como tú que soltaste ese comentario tan ratona. Porque primero, critico, Crystal, no tienes vida. Contesta Crystal. ¡Uy, no sé qué, Crystal, no me queda! Contesta o no sé qué. Y es que de... Vale, entonces, no... por mí, luego empezó a la otra, a Wellis empezó, o a la otra persona empezó: ay, lo siento mucho, me pasé, no sé qué, lo siento mucho. Pues para mí no me sirve ni el lo siento mucho ni nada. Quedaste fatal, quedaste como el culo y has demostrado lo que eres. Una persona que intenta llamar la atención criticando al resto. La que menos vida tiene eres tú, porque te dedicas a criticar al resto en vez de a, bueno, pues... tienes vida, pues disfrútala, ya está. Pero bien que la pasas en YouTube criticando a la gente, ¿verdad? Pues... terminando el tema, a mí no me sirve ni tu perdón ni nada. Sabía que si Crystal contestaba ibas a saltar rollo a lo ratilla del rollo: ¡uy, no sé qué! ¡Ha contestado Crystal! También te contesté yo, ¿vale? Mírate el comentario, a ver si también te gusta. Respetad, chicos, respetad, de verdad. No cuesta nada respetar a la gente. ¿Para qué entrar a un comentario, a un vídeo ahí, a criticar? Es como, chicos, lo que dije. No le hagáis caso a los comentarios que vienen del rollo: ¿quieres Robux gratis? No sé qué. Son de mentira, os quieren quitar la cuenta. Son de mentira, no cliquéis, es mentira. Pero bueno, lo dicho. Vivir la vida en paz y dejar de meteros con el resto cuando el resto no se ha metido con vosotros, por favor. Y si se meten con vosotros, ignorarlo y se acabó. Y ya está. No entras en una pelea si no quieres entrar. A ver, aquí no hay nada para ponerme para la nieve o qué. O sea, para un día de frío. Estoy perdiendo todo el santo tiempo y no hay nada para un día de frío. Un día de nieve. Un día de nieve, me voy a poner la capucha y esto. Porque esto, quieras que no, algo hará. Para un día de nieve. A ver. Me parece patético lo que hay para un día de nieve, te lo digo así de claro, ¿eh? What? Esto no se compenetra bien con lo otro, pero bueno. Ni compenetra ni no, o sea, es que no hay nada. Bueno, pues me voy a la zona no VIP, porque en la zona VIP cada vez pienso más que un poco fail, porque
En la zona VIP yo pondría una variedad enorme de cosas, de verdad, que te diese ahí un poco de juego en cuanto a ponerte muchas cositas. Pero la zona VIP, de verdad que hay veces que no te deja ponerte nada. Que es que no hay nada que valga la pena, ¿sabes? Ya, ay, que no tengo ropa todavía, quedan 35 segundos. Voy muy a juego para la nieve. Me faltaría ponerme un pelo que no me quede mal y ya está. Ay, pues A ver entonces si puedo tengo que ponerme un cambiar pelito una que cosa. quede más o menos bien. Lo pinto, ¿eh? Vale, más o menos voy. Tengo que cambiar una cosa rápidamente, tengo que llegar. Mira, me la voy a jugar haciendo una cosa. Si sale bien, bien. Y si no sale bien, no, no me la puedo jugar haciendo eso. 2, 1, fail. Fail, como no quede bien esto. Bueno, más o menos. Más o menos, lo he intentado. Voy muy bien, solo que llevo un par de gorros para tapar el fallo que se buguea, que atraviesa las cosas. Pero bueno, si el creador o creadora de Fashion Frenzy le da por arreglar eso y el VIP de verdad pone más ropa, en vez de poner tanto espacio vacío que no vale para nada, se agradecería. El Wallis tiene Mira, Wallis frío. si tiene frío, lo que Otra pasa que vez. va con la cara llorando, si el frío es bueno. Aparte, llevas una blusa finita, 3 estrellas. Una blusa finita y pantalones, 2 estrellas, lo siento, pantalones con agujeritos que por ahí entra el frío. Por eso tiene frío. Ahí voy yo todo abrigado. ¡Ostras! Ahí voy yo todo abrigado. ¡Hola! ¡Que hace frío! Esto sí que es que haga frío. ¡Ay, qué frío! Jeje. Oye, ¿dónde se Hola, ¿qué encuentra tal? esa ropa? ¡Qué guay! Yo no la Jeje. he visto. Seguro que lo de chico. ¿Sabes lo que pasa? Que las botas, los guantes y todo, con la capucha marrón, viene de un conjunto que viene con un cuerpo. Viene con un cuerpo. Y luego me he puesto la ropa. Esa persona ni frío ni nada. Una estrella por la bufanda y ya está. Pero el resto creo que la ha liado mucho. Te voy a matar, perdona. Ja, 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 y se ríe ya sola. Bueno, es feliz en su mundo. ¿Ves lo que te digo? Que te pones un gorro y el pelo lo atraviesa todo y queda feo. Pero va muy bien. Va muy bien, va muy bien. Mira, con ropita de Navidad. Te quito 2 estrellas directamente por ponerte la bufanda con un gato. Los animales no. Los animales vivos, libres y felices. Leche. No usarlos para hacer ropa. Ay. Estaba muy feliz de la vida, ¿eh? 1 estrella porque llevas una sudadera con capucha, ya está. Porque del resto creo que no llevas nada. El cuerpo es pintado azul porque se nota que es ropa interior, no te has puesto nada abajo. Y de arriba te has pintado muy blanquecina, no sé cómo, pero. Este va con mi misma ropa parecida o mucho, muy parecida. Te has puesto un pelo que te atraviesa, es que el pelo atraviesa, pero vas bien, 3 estrellas. El pantalón yo creo que podría ser más abrigado, no lleva guantes tampoco. 3 estrellas, vas bien para 3 estrellitas. Snow Day, tengo ganas de un Snow Day. Ahí va la otra, madre mía, no va a abrigar, mírala. Y con mi Pim tacito de pam. chocolate calentito. Te han faltado los guantes. Ay, es que se me han olvidado en Los casa. guantes. Pero bueno, por el resto va bien. Le doy 4 estrellas yo a la cristalera. Vale, ¿qué más? Ostras. Mira, va bailando para entrar en calor. Ostras, para entrar en calor. A ver cómo entra en calor porque no la veo. Ay, está fuera. ¡Vamos para allá! Aquí. Sí. Le faltan unos guantecillos y quizá conjuntar más. Porque blanco, amarillo y negro. Ahí va. No, tío. Más animales en bufandas, no, por favor. Más animales en bufandas, Y no no. tiene gorrito ni nada. Es que va en contra de. Es que no, los animales no. Los animales hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos y hay que. No, no, tío, no, no. Va desabrochado para empezar. A ver, el gorrito y tal, bien. La Mucho idea, frío no bien. tienes. Va desabrochado de chaqueta y la camisa desabrochada. 2 estrellas, peladitas. Porque es un día de nieve, no de frío. Snow es nieve. Con lo Sí. cual, hace mucho frío. Porque con la nieve hay que estar a menos de 0 grados. A ver, ¿qué tal? ¡He ganado! Y yo quedo tercera. He ganado, mi cristal tercera. Pues nada, si os ha molado el vídeo, reventad el botón de like, ya sabéis, compartir de todo y hay que llegar entre 1500 y 2000 likes para más Roblox, si no, pues no hay Roblox al día siguiente. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Bye bye. Adiós. Los puntos los he estado bien aquí.